Arrancamos con las noticias. Ante la alarmante situación que vive el departamento por el COVID-19, salas de velación y crematorios no dan abasto. Noticias Cable Plus visitó Rituales Funerarios, uno de los hornos crematorios más importantes y reconocidos del departamento de Antioquia. Rituales Funerarios, ubicado en Guarne, es uno de los lugares más apetecidos en Antioquia para dar el último adiós a los seres queridos, siendo este sitio uno de los crematorios del departamento que también presenta un alto número de cremaciones debido a la elevada cifra de fallecimientos que se presentan en el territorio antioqueño a causa del COVID-19. Si comparamos el mes de enero con el año anterior, el incremento fue sustancialmente alto. Bastante alto, pero con relación enero-abril, abril ha sobrepasado cualquier expectativa, cualquier pico. Este pico, además de haber sido bastante alto, ha sobrepasado el tiempo de permanencia en lo alto. Entonces, ha sido un pico bastante complicado. Podemos hablar de un 200% con relación a lo del año pasado. En Rituales cuentan con 3 hornos crematorios y todos en óptimas condiciones para llevar a cabo dicho proceso. Y ahora, funcionando las 24 horas del día, están recibiendo cerca de 27 cuerpos a diario, la mayoría de ellos lastimosamente de quienes han perdido la batalla contra el coronavirus, razón por la cual, bajo ninguna condición, pueden recibir acompañamiento familiar. Anteriormente, el manejo en condiciones normales, un horno trabajaba menos. Hoy en día hay que dar respuesta a esta situación, nos lleva a tener los hornos prendidos 24 horas. Obviamente hay que estar chequeando pues, todo el tema ambiental, hay que estar chequeando unos mínimos de cumplir con unos requisitos que nos exigen las autoridades, pero Rituales no ha sido ajeno ni al tema de la pandemia ni tampoco al tema ambiental. Hemos sido muy responsables en el manejo de toda esta situación. Esta también fue la oportunidad para que Rituales Funerarios hablara sobre unas presuntas preocupaciones y comentarios generados en redes sociales, donde afirman que, supuestamente, se evidencia afectación al medio ambiente por el humo. Hay situaciones como un cuerpo bastante obeso, ¿cierto? En el tema de los cuerpos obesos que tienen mucha más grasa, puede ser el tema que en la combustión genere eso. Pero hay una situación particular, y de pronto no sé si es sensible y era susceptibilidad, pero los cuerpos que fallecen por COVID vienen envueltos en plástico, bastante, mínimo 2 embalajes. El solo hecho de quemar plástico también puede generar ese tipo de situaciones, pero como te digo, pasa más allá de un tema de que eso es constante a que si se presenta, tenemos la capacidad de respuesta y el manejo adecuado para esas situaciones. Luego de las visitas realizadas por la Secretaría de Salud de Guarne a este lugar, Nelson Avendaño, jefe de la cartera de salud, reconoció y destacó el arduo trabajo que están realizando allí. Les transmitimos un mensaje, uno de tranquilidad. Rituales está haciendo las cosas bien, pero están atrancados. Muy bien es asegurar que el cuerpo, que las cenizas que se entregan son las correspondientes a su familiar, que se van a demorar a veces 2 días y para entregar las cenizas 3 días adicionales. Eso yo sé que provoca inconveniente porque yo quiero tener a mi persona, a mi familiar ya en santa paz en lugar de último descanso, pero entendamos por favor que no estamos en mejores condiciones y queremos salir adelante. Damos fe del trabajo que está haciendo Rituales con toda su capacidad, cumplimiento de todos los procesos de bioseguridad. No hagan acompañamiento por favor a los cuerpos. Cindy Naranjo, administradora de Rituales, reconoce que el sector funerario no es ajeno al dolor por la pérdida de un familiar, amigo, conocido o compañero, y el llamado es a la calma, a la tranquilidad y al respeto, pues este gremio también ha sido víctima de la intolerancia de quienes creen que impedir cierto número de personas en las instalaciones y de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad es simplemente un capricho. Las familias llegan tristes, llegan dolidas, llegan con un dolor que nadie, porque les diga lo siento, se los va a reponer, ¿cierto? Entonces nosotros en nuestras instalaciones y todo el grupo funerario, todo el sector funerario, les brindamos esa calidez, esa calidad humana, para que en el momento que ellos recuerden el homenaje de despedida que hicieron de su ser querido, sientan esa calidez. No, agradecerles pues, que nos den la oportunidad, porque realmente uno sabe que este tipo de noticias sí contribuyen a que la comunidad pues entienda la situación que hay. Cabe resaltar que a pesar del sacrificio que realizan quienes trabajan en crematorios, cementerios y en todo el gremio funerario, aún no están entre los priorizados para la vacunación.